Oh, el papel que tenía en la boca se convirtió en dinero. Hola, ¿qué tal, mi gente? En el día de hoy me encuentro en un lugar que hasta llegar se me ha hecho difícil. Enfócame esa parte para allá. Dale para acá. Mi gente, es todo monte. Hacemos un sacrificio para llevar este tipo de contenido de misterio. Así que comente y comparta. Y de todo corazón, si le gusta el misterio, dele me gusta, que no cuesta nada. Y con eso nos está apoyando. Vamos a darle, mi gente. Este es un brujo súper famoso. Vamos a ver su altar en el día de hoy. Enfócame esta parte. Eso que ven allá es un zombie protector. No sé con qué fin lo tienen. No sé con qué fin lo tienen. Vamos a ver de qué se trata. Saludos. ¿Todo bien? Veo, te veo a ti y lo veo a él. ¿A quién le pongo el micrófono? Porque le voy a hacer la pregunta. A él, ok. Ok. Saludos, ¿qué tal te sientes? Saludos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien. Escúcheme, porque como ustedes no me habían pedido, dicho que entre para adentro, dale para acá. Fócamelo a él. ¿Cuál es tu nombre? La Hacha. Me voy a poner detrás de cámara porque esto es muy, muy estrecho. Te dicen brujo. La Hacha. La Hacha. ¿Qué tiempo tú tienes en la hechicería? Yo tenía 15 años trabajando. 15 años trabajando en la hechicería. Sí. Ok, este es tu compañero y yo le he entrevistado una vez atrás. Sí, ese compañero. Ustedes son dos brujos. Sí. Que se dedican a esto. Sí. ¿Cuál es más viejo de los dos? No me recuerdo que sea. Ese es más viejo. Él es más viejo que tú. El brujo Papillo. Brujo Papillo, sí, yo le había entrevistado a él, hizo algo extraño en cámara. ¿En qué tú te especializas? Mayormente en la hechicería siempre hay una gente que en este trabajo yo me especializo más porque es el que más yo realizo y mejor me sale. Ok, déjame decirte. Cuece lazo. Si un cliente tiene un dinero que pierde, lo engaña con 1 millón, con 2 millones de pesos. Con ese lazo, allá tiene 7 demonios. Por ejemplo, ese lazo tú lo tienes con 7 demonios que se lo envía. Que envía dinero, que hace dinero. Y hace dinero. Se resuelve aquí. Y usted pierde dinero, usted pierde un vehículo, usted pierde la mujer tuya, usted pierde lo que sea. Aquí ven a resolver. Tú lo recuperas. Sí. Un ejemplo. De esos trabajos que tú hablaste de si pierde la mujer, ¿cómo se llama ese trabajo? ¿Eso es amarre o amarre. 3, 7 días. Dura aquí para sí, tú. Sí, 3 días, 7 días. Ok, en cuanto a lo que tiene que ver con la protección, ¿tú mezclas eso de los demonios con la protección como los resguardos o no? Con ese, yo tengo un diablo a ese. Yo tengo un diablo ahí, ese cruz, que llama Sasán. Sasán. Sí. Si una persona tiene un dinero que pierde 1 millón de pesos y quiere recuperar su dinero, con ese lazo yo voy a hacer un par de papeletas con la sangre mía. Con okay, el poder. Okay. Con el poder. Una pregunta. El zombie que yo veo ahí de protección que tú tienes, ¿con qué fin tú lo tienes aquí en este altar? Ese zombie yo tiene ahí. Yo quiero preparar un bacá. Yo quiero preparar un colmado. Yo quiero hacer una recomendación con un dinero afuera.
se puede hacer también. Ok, tú lo tienes para hacer trabajo, es realmente. Sí, para hacer trabajo. Ese tipo de trabajo como preparaba acá o preparar un negocio, tú utilizas ese zombie. Sí. Esa representación de ese zombie, entonces, tú lo tienes antiguado ya. Sí. Para los trabajos. Sí. Tú le trajiste ese zombie de Haití. Sí. Miente, para y con la sangre de él yo hace dinero también. Con la sangre de él. Sí, ahí me puse ese lazo. Ok. La parte de adivinación, ¿cómo tú la realizas aquí? Lo que tiene que ver con adivinación. Del futuro, de los números, como tú entiendas. ¿Cómo tú lo realizas? El número. Ponle el número de quiniela. ¿Qué es ese tipo? Esa partecita, ¿tú puedes explicarla? Sí. Dame. Daniel. Los números, aquí se hace. Tú vienes. Y lo mandamos a solicitar para la central. Aquí se da número por sacrificio y se da número por dinero, para que pague dinero. Usted después que recibe el número, usted va, lo juega. Y cuando saca, paga el % aquí. Ok, entiendo esa parte. Eso que tú tienes ahí detrás, con una foto de una mujer y una maleta con algo rojo, ¿para qué es eso? Es un trabajo de dinero que esa mujer ha trabajado con 5 brujos y ninguno lo podía dar el resultado. Y lo contactó a nosotros con el mismo entrevista que usted me hizo, que la persona te mandó a usted para que me lo hacía. Y ella me lo contactó y hoy ella tiene el dinero aquí. Entonces, ese trabajo que está ahí, ¿de qué se trata? Es un trabajo dinero por dinero. Que esa persona estaba en necesidad y lo contactó a nosotros. Y lo mandamos a solicitar ese trabajo para ella. Ese va a recibir dinero, vas a pagar dinero. Ok. Que no se depende de sacrificio, porque es dinero por dinero. Ok, y tú no puedes como que destapar eso, ¿se puede? Sí, sí, se puede. Vamos a ver. Ah, ok. Cuidado con ese lazo, manito. Ah, ok, pero tiene dinero dominicano y dinero en dólares. Ok, ¿por qué razón tiene los dos dineros? Que ella solicita así. Ella le dice, mándame 2 partes de dinero. Dólares en peso dominicano. Y así lo mandó, porque ella lo solicitó así. ¿Ella es dominicana o de otro país? Dominicana. Ah, es dominicana. Es muy común y muy frecuente que las mujeres transcurran más que los hombres a tu altar. Bueno, yo te voy a decir, claro, aquí trabajamos por las 2 personas, pero trabajamos más por mujeres que hombres aquí. Es más común las mujeres, siempre. Amarre. Sabe que todo el mundo quisiera cuando la pareja le dice algo y tú quieres tener su pareja asegurado. Aquí trabajamos más por mujeres que hombres. Ok, hay una combinación entre ustedes dos que son brujos. ¿Por qué esa combinación de ustedes dos? La tenemos el mismo contrato para el mismo central. Soy más viejo que él trabajando. El papá del tío mío. ¿Te me entiendes? Ah, ok. Ustedes son primos los dos. Sí, somos primos. Entonces eso viene de herencia, lo que ustedes hacen. Sí. Y hay cierto trabajo que yo hago aquí, que me falta fuerza a veces, por eso que yo lo mandé a buscar de allá, para que trabajamos completo, porque yo no quiero hacer trabajo fallo aquí. Ok, hay trabajo que quizás se conlleva más energía, más cosas como que más participación de la magia negra. Entonces, ustedes dos complementan esa parte. Sí, porque cuando tú vas para enviar un trabajo por fuera, hay que tener grano para enviar un trabajo por fuera. Es porque tiene que mandarlo por el aire. El trabajo que manda por la tierra no cruza el mar. Entiendo esa parte. Eso de lo que mezclar magia de dos brujos, supongo que ya como son dos brujos es más fuerte. Un ejemplo, cuando ustedes están consultando aquí, ¿consulta los dos al mismo tiempo o se turnean? ¿Cómo es la consulta de ustedes dos? Uno, él hace el trabajo dulce y yo trazo el trabajo amargo.
Ok, ustedes dividen lo que es trabajo, el trabajo dulce y trabajo amargo. Entonces, es lo que es los trabajos suaves como de amor, ese tipo de cosas de gel. Los trabajos ya que sean fuertes como de sacrificio, ese tipo de cosas, lo haces tú. Lo hago yo. Lo hago yo. Se divide en esa parte. Lo hago yo, el criminal. El brujo papillo, criminal. Criminal. ¿Y brujo? La hacha. La hacha. Mira, tú podemos ir a esta parte donde está eso. Vamos a ver. ¡Ah, criminal! ¡Paso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Paso! ¡Paso, paso! ¿Qué ustedes le dijeron ahí? Tiene que estar quieto. ¿Que tiene que estar quieto? Sí. Porque hay extranjeros aquí en el patio. Un ejemplo. No hay clientes que se temorizan cuando ustedes, un ejemplo, invocan o ponen que le haga algo delante de los clientes, como ustedes lo usan para trabajo, que se quieren echar para atrás, que hay que agarrarlo. ¿No pasa eso? Usted la ve si nosotros quiere. Si nosotros no quiero que tú la ves, tú llegas aquí, tú lo estás pisando y tú no lo puedes ver. Sí. Ok, si un ejemplo, viene un cliente aquí, ustedes quieren que ese cliente no vea eso. No la ve. Automáticamente ustedes hacen un hechizo. Y no la ve. Está puesta ahí, no lo ve. No la ve. Y si quiere, nosotros lo manda para que él mismo te abre la puerta para que tú entras. Y tú no la ves. Y uno no lo ve. Y ellos creen que se abre la puerta solo. Sí. Invisiblemente. Invisiblemente. Pero tú no la ves. Porque aquí no se relaje. Ustedes tienen una ceremonia, antes de yo entrar, me dijeron detrás de cámara que esta ceremonia era para un trabajo especial. Enfócame toda la parte de abajo, del suelo. ¿Qué trabajo especial que ustedes tienen hoy aquí, que es tan fuerte, que ustedes hicieron esta ceremonia tan cargada? Ese trabajo que usted ve ahí, a las 2 en punto de la tarde lo vamos a hacer, la enviación al dueño. Y por eso se requiere que sea una ceremonia muy fuerte. Hay que prender cosas fuertes, hay que hacer, porque yo te digo, para hacerle una enviación de trabajo para fuera del país, tiene que tener glano para hacerlo. Sí, yo me imagino, porque también hay una cantidad de dinero fuerte ahí. Sí. Mira, un ejemplo, ustedes tienen un precio tope a la consulta de ustedes es personal porque puede conllevarse más dinero una consulta que otra. Sí, la consulta es personal. Entiendo esa parte. Un ejemplo, ustedes trabajan con varios misterios, me imagino. De los misterios que ustedes trabajan, tú puedes decirme, un ejemplo, él, que trabaja con un misterio, con lo que es lo trabajo dulce. ¿Con qué misterio tú trabajas? Con Sasa. Es el principal misterio que tú trabajas, sí, Sasa. Sí. Y tú que solo trabajas mayormente, que son fuertes y amargos, como tú le llamas, ¿con qué misterio tú trabajas? Yo hago lo trabajo con la inglesu y criminal. ¿La inglesu y criminal? Y criminal. Tú trabajas con dos misterios. Sí. Esos son los misterios que son comprados y por herencia. Eso es comprado. Los tuyos son comprados. Comprado. Porque el misterio de herencia se usa para hacer trabajito dulce, trabajito pequeño. Trabajito pequeño. Entonces el trabajo, el DL es comprado. Comprado. Pero el de herencia tuyo, como él hace también suave, ¿cómo se llama? Sansán hace trabajo suave y si usted quiere hacer un sacrificio y si un cliente tiene un dinero que pierde, quiere recuperar su dinero. Aquí se puede recuperar su dinero. Ok. Tú tienes ese pote ahí, alguien te lo lleva. Bueno, te valora que ese pote costaba 100 pesos. Te viene aquí, te damos sus 100. Ustedes lo recuperan. Un ejemplo, el que le ha hecho un daño a una persona, como se dice en la brujería, tiene como pagarla. O sea, automáticamente usted le tiran una brujería a esa persona que hizo daño a la otra, automáticamente le va a pasar algo de una vez. ¿Cómo? Automáticamente viene una persona aquí que perdió algo porque una gente le hizo un daño. Y ustedes, para recuperarle eso, tienen que beberse daño a la persona, ¿es así? Claramente. Y si tú quieres, antes que tú llegues a su casa, tú hayas el velorio de la persona, le hayas el cocote partido. Se muere. Vomitando sangre. Sí. Okay. Y se lo van a demostrar aquí, delante de la cámara, lo que se puede hacer aquí. ¿Cómo qué? Que aquí se hace dinero con sangre. ¿Qué Sansán te hace? ¡Pal de papeleta ahí!
Si tú quieres en cámara, ven, enfócame. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser dinero? Sí. Ok, dale. Eso no es una especie de ritual. Ah, está botando sangre. Dale para atrás, dale para atrás. Un refresco rojo. Un refresco rojo. Foca el refresco. Está botando sangre de la boca. Un papel blanco. Papel blanco. No me quito eso de ahí. Cogí un papel blanco, mientras se le ve la mano limpia. Está botando sangre de la boca. Oh, el papel que tenía en la boca se convirtió en dinero y no está macado. Va a ser más dinero. Cogí un pequeño papel. Se le mueve en la mano. Se lo metió en la boca. Así funciona la brujería, mi gente. Así funciona la brujería. Se ve que está marcando el papel. Otra papeleta de domingo. Aquí se resuelve. ¡Jálame el lazo! ¿El lazo? Fócame ese lazo, ese lazo. ¿Se tiene miedo, amigo? No, no, pone la mano tú. Vamos a ver qué es lo que va a hacer con el lazo. ¿Qué es lo que va a hacer con el lazo? ¿Estás hablando entre ellos? En otro idioma. ¿Qué va a ser una demostración? Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. No sé qué es lo que está diciendo. Haciendo una especie de ritual. No sé qué está diciendo ahí. ¿Qué está diciendo él ahí? Que si tú puedes agarrar esa soga. Si yo puedo agarrar la soga. Sí, ¿cuál?
Esta pulsera, con quien vino. ¿Qué dijo él ahí? Si tú no puedes hacer el favor de agarrarle esa soga. La agarro. No va a pasar nada. Está como conectada esa soga de ahí, mira, foca. La tierra. ¿Y esta soga? ¿Qué es lo que va a realizar? Ok, vamos a ver. Va a ser algo extraño. Va a ser algo extraño, me dice. La guiaste, a ver, la guiaste. ¿Qué dijo Anaí? Suéltalo. ¿Lo suelto? Sí. Ok. ¿Qué procede? Aquí puede tener uno para jalar el lazo. ¿Cómo fue? Una para jalar el lazo. ¿Qué tengo que...? Jalarla, una. Que no tenga servicio, nada. Jalame el lazo para allá. ¿Lo jalo? Después yo amarré el pie. Yo lo amarré la mano. Yo tenía uno que puede jalarme el lazo para sacarme el pie, para sacarme los brazos. Ok, quité el lazo. Pues yo no estoy entendiendo, explícame tú. Él dice que él iba a hacer algo extraño, pero necesita una persona para que le agarre la soga. Para sacarme ese pie, para sacarme el... Ah, ok, no, a mí no me gusta inventar. Yo le puse la mano porque sí a eso. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que jalárselo tú. Ese no puede jalarla. Tiene que ser otra gente, que no sea él. Sí. Bueno, vamos a culminar con la entrevista. Vi cómo hizo el dinero. Tú estabas prácticamente como extraña y tú estabas un poquito montado. Sí. Tú tenías un misterio ahí montado. Sí, le vi los ojos a mi gente rojo. Se puso de una manera extraña. Sí. Entiendo. Para hacer ese tipo de cosas, tú tienes que existir, siempre tienes que estar montado. Sí. Él te estaba traduciendo cuando estaban en otro idioma, Sí. Bueno, mi gente, sí, porque se sintió una fuerza extraña cuando tú comenzaste a hacer el dinero. Yo me engrifé, el camarógrafo hizo seña que se engrifó y que estamos raros. Nada, ¿tiene algo más que mostrarme aquí? No, hasta ahora llegamos hasta ahí. Pues bueno, mi gente, recuerden... Que no se pase en cámara. Así, a cámara. Bueno, mi gente, recuerden que yo le llevo el conocimiento para que ustedes sepan lo que bueno y lo que malo. Solamente existen dos caminos, el camino de Dios y el de Lucifer. Así que, mi gente, usted tiene libre albedrío para usted elegir el camino correcto. Nadie elige por usted. Así ya usted sabe, mi gente. En este mundo de los cultos, Christian Bray, si llegó hasta el final del video, dele me gusta. Muchas gracias. La combinación.